PinkLab es una compañía que nace ahora mismo hace 3 años y un par de meses más. Nace en agosto del 2016. Si bien la sociedad tiene casi un año más, la compañía nace con una vocación clara de ser una compañía muy orientada a la creatividad y a la estrategia, seguramente tratando de tener un modelo absolutamente distinto y diferencial de lo que es el común en el sector, o en el mercado, diría más que en el sector. Intentamos diferenciarnos, tratamos desde un principio de tener un modelo muy orientado al valor y muy poco orientado al volumen, y eso seguramente fue la clave para empezar a trabajar tanto en España como en un mercado para nosotros muy interesante y muy relevante también por una serie de razones del pasado, que es el mercado italiano. De la sociedad anterior a esta, ¿cuál fue el cambio, el giro, por qué fue? Yo en 2000, finales del 2014, salgo de la compañía de la que era copropietario y cofundador, y decido tomarme un tiempo para mí, un poquito para entender qué es lo que no me acababa de cerrar en el proyecto anterior y qué es lo que yo pensaba que podía ser mi próximo paso a nivel profesional. Es verdad que siempre había estado muy centrado en el negocio de la creatividad, en el negocio de las agencias de publicidad, sean multinacionales o sean en el último proyecto en la compañía, en Bárbara. Y sí que lo que me apetecía mucho era intentar crear un modelo en el que la orientación fuera estratégica, pura y sobre todo en la construcción de valor. Me parece que una de las grandes oportunidades que tiene este mercado es el de encontrar quién te pueda ayudar a transformar creativamente tu negocio y, desde luego, crear ese valor que seguramente no se consigue solo por una presencia en cantidad, sino necesitas calidad y calidad absoluta para la marca, y no solamente para la marca, sino para que la marca, a su vez, sirva de driver para la construcción de valor de la compañía. ¿Qué estamos viendo actualmente de Pink en el mercado? ¿Qué nos espera por ver? Bueno, como te decía antes, Pink es una compañía que crece de una forma orgánica bastante, bastante sostenida, y su crecimiento se produce por la selección quizás de proyectos más acordes a lo que es la propia génesis de la compañía. Ahora últimamente estamos quizás en 2 proyectos muy, muy importantes para la compañía. El primero, que acaba de salir, ahora acabamos de lanzar al mercado en Italia, es la reconstrucción o el relanzamiento de Alcenero, que es el principal productor y transformador de productos orgánicos en Italia. No solamente en Italia, sino también está ahora en buena parte de Asia y en el Pacífico. Y esencialmente es el conglomerado, más que conglomerado, el consorcio de productores más importante de productos bio en Italia. Es una campaña muy, muy interesante porque nace en realidad sobre la transformación propia del modelo de negocio de ellos, los que hemos estado trabajando prácticamente 6 meses. Y su última ramificación de este proyecto es el lanzamiento de este manifiesto y su aparición en el mercado con esta cara, con este nuevo face-off. Y la otra parte interesante de lo que estamos haciendo es lo que acabamos de hacer también para García Vaquero, lanzando Fuente Lo Bueno, un contenedor para la marca García Vaquero, en el que empezamos a construir primero con 3 de sus productos, ahora ya hace unos 3 o 4 meses, y en el que estamos ahora inmersos para las siguientes ejecuciones para otros productos de la marca y para otras necesidades que tienen en sí. El otro día presentábamos las novedades de PS21 con su adquisición de nuevas agencias. El mercado está muy cambiando con las adquisiciones por parte de las consultoras de agencias. Está muy veleidoso el mercado. W tenía las ideas claras y también está haciendo otra evolución que todavía está pendiente de saber en qué termina. Lo mismo Tony Segarra, etcétera, o Mauricio Rocha o tantos otros, ¿no? ¿Para dónde va el mercado? ¿Cómo lo ve ahora Germán Silva después de una larga época multinacionales hacia otro nuevo territorio como el que estamos viviendo? Bueno, yo creo que el mercado es un mercado de incertidumbres constantes, y creo que además está en una radical atomización. Y esa atomización lo que hace es que haya una búsqueda
Quizás con poca orientación y sí con mucha necesidad de distinción por encontrar ese modelo ideal. Yo creo que el modelo ideal no existe, lo que existe es la idealización de los modelos, ¿no? Ahora estamos idealizando el modelo de las consultoras porque es algo que tenía que pasar, que ha entrado como un tsunami en nuestro mercado, pero no creo en los modelos ideales. Otras grandes compañías o grandes grupos están centralizando todo lo que es su back office, vistiéndolo de un nuevo modelo de centralización, lo conocemos con las grandes multinacionales, de las cuales yo he trabajado en algunas de ellas. No creo que exista ese modelo ideal. El modelo consultor en realidad es una búsqueda de una optimización de los ingresos por parte del servicio, del delivery que se da, y sí que creo que en realidad lo que hay una adaptación del mercado a unas necesidades que quizás han evolucionado por parte de las marcas y por parte de los anunciantes. ¿Cómo ve esta duplicidad de agencias de España y agencias, la antigua Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria, y el giro que ha dado esta asociación? Bueno, yo creo que Agencias de España nació en su momento, yo recuerdo que fui fundador, socio fundador de Agencias de España, y surgió por la necesidad de tener esa diferenciación también y de responder a esa necesidad que teníamos los socios fundadores de tener una asociación que de verdad nos significara, ¿no? Que nos representara de verdad, teniendo en cuenta nuestra independencia y nuestra vocación de localidad para el exterior que teníamos, ¿no? Yo creo que ahora esto ha dejado de tener mucho sentido y creo que además el giro que ha hecho la asociación de agencias, que ahora se ha transformado en un proyecto de futuro como asociación, o sea, en un proyecto de refundación verdadero. Y eso tiene que ver, pues muy sencillo, pues que estamos en unos cambios, una transformación total de la sociedad, de los negocios, del comportamiento del consumidor. Y ese todo tiene que ver más con la transformación creativa y que responde mucho también al modelo que tenemos en PING desde que lanzamos. Dentro de estos cambios también está el resurgimiento del CDC cada vez más sólido en San Sebastián y la novedad de que desembarque en Madrid en el PRICE y en horario de mañana el SOL, el Festival Iberoamericano. Y entonces no sé cuál es la opción que ha preferida por parte de los creativos como ese incentivo que siempre se han dado de compartir y hacer networking, etc. Bueno, yo creo que cada uno de los festivales está buscando su lugar y seguramente lo está encontrando también. Yo creo que en el momento que el CDC se hizo fuerte por dos cosas. Primero, por la necesidad de los creativos de tener un espejo donde reflejarse y donde verse reflejados también, no solamente cualitativamente, sino desde ese ADN puro que teníamos de creatividad e intentar no estar subyugados los creativos a los poderes fácticos que en algún momento se sugerían en el Sol. El Sol también ha cambiado, el Sol se ha adaptado a los tiempos, ha necesitado encontrar su sitio, desplazado de San Sebastián en su momento por razones más organizativas y dejando ese hueco libre para que el CDC entrara y se adueñara de ello, el Sol ha estado buscando un poquito su identidad y creo que ahora el lugar que está encontrando pues puede ser un lugar interesante. Yo no pude estar en el Sol el año pasado en el PRICE. Entiendo que fue un éxito para la organización y supongo que poco a poco se irá asentando. Pero sí que, independientemente de que PING no participa o no participó en su origen en festivales, sí que creo que los festivales son importantes y cada uno va encontrando su lugar. ¿Y en alguno en concreto ve más lógica la participación de su agencia con sus trabajos? La verdad es que PING no ha participado en festivales desde que nació y el primer festival en el que hemos querido participar y en el que además estamos satisfechos, muy satisfechos, de momento, aunque no sepamos todavía el resultado final, es en los Premios Eficacia en el 2019, donde estamos finalistas con el caso de Chico, de la empresa Arsana, un caso paradigmático porque es una acción que hicimos durante el Mundial, solo durante 48 horas de emisión, hicimos una pieza que se emitió en televisión en horarios de máxima audiencia, entendiendo como máxima audiencia los pre y post y durante el partido
de las semifinales y finales del Mundial, teniendo en cuenta que Italia no participa en el Mundial y teniendo en cuenta que Chico es una compañía que se dedica a hacer productos para bebés y para todo lo que tenga que ver con el entorno de los recién nacidos. ¿Qué vamos a ver a partir de ahora de Pink que nos vaya a llamar la atención próximamente? Bueno, Pink es, como te decía antes, es una compañía que no trabaja el volumen, que trabaja solo proyectos de valor. Elegimos, de verdad, que tenemos la suerte de poder elegir los proyectos en los que participamos. En este momento, una vez superado el proceso de Alchenero y viendo, estamos a la espera de ver los siguientes resultados que produce la campaña, estamos inmersos en el proyecto de García Vaquero, seguir construyendo en el proyecto de Fuente Lo Bueno de García Vaquero. Y hay un par de proyectos en los que estamos trabajando todavía que no pueden salir a la luz. Y sí, estamos, como sabes, llevamos la marca Berti en Italia prácticamente desde que nació Pink. Y sí que estamos ahora en pleno proceso de producción del proyecto de Berti para el año 2020. Eso es un poquito lo que nos tiene ahora sujetos en los próximos meses. Y en esta ola de contenido, branded content, etcétera, ¿dónde se sitúan ustedes? Nos situamos donde la marca lo necesita. La verdad es que no intentamos no ser abanderados de ningún método ni de ningún canal en concreto, ni de ninguna forma de hacer. Creemos que cada marca necesita lo que necesita y nosotros tenemos la capacidad de responder a eso o de aconsejar el no estar donde no deberían estar las marcas. ¿De crecer, por dónde crecerían? ¿Serían más partidarios de I+D, de A+D, es decir, de absorción más desarrollo? El crecimiento de Ping es un crecimiento vertical, lo decimos siempre. No creemos en los crecimientos horizontales y no creemos tampoco en los crecimientos por tendencia o por necesidad. No de crecer verticalmente es un crecimiento solamente en valor y en talento. Y el volumen de ingresos, que seguramente algo muy sexy, es algo que nos preocupa bastante y nos llena de dudas el si debemos o no abrir las puertas y dejar que el modelo se pervierta en pos de generar un crecimiento que al final sería horizontal y nos obligaría seguramente a ser poco fieles a nosotros mismos y el ser poco, por ende, poco fieles también a lo que ofrecemos a nuestros clientes. ¿Qué es lo más sexy, usando el argot del sector, de su agencia para compañeros que quieran trabajar aquí, para anunciantes que quieran contar con ustedes? Bueno, lo más sexy de Pink seguramente es su propio modelo. Es un modelo muy diferencial, es un modelo de calidad total, es un modelo de innovación total, pero sobre todo es un modelo de sostenibilidad para la marca, en la que todo el delivery de Pink va orientado a que hay un antes y un después de la presencia de Pink en las marcas con las que trabaja y desde luego un antes y un después en los resultados financieros de la compañía con la que Pink trabaja.